7N Noticias. Hola, buenas noches, bienvenidos a 7N Noticias. Hoy es martes 10 de julio del año 2018 y a continuación veremos el contenido periodístico preparado para esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Ya hoy estuvimos radicando felizmente nuestras firmas. Hoy estuvimos frente a la Registraduría Nacional, radicamos 11.972 firmas. La Registraduría Nacional nos pide un tope de 7.500 firmas, esto es que tenemos 4.462 firmas por encima de lo exigido la Registraduría Nacional. Y a partir de hoy, de que se radicaron las firmas a las 9:30 de la mañana, ya tenemos 45 días a partir de hoy para que la Registraduría Nacional comience a mirar firma por firma muy cuidadosamente y tenga un resultado positivo en todo este inconformismo que ha tenido la ciudad de Tuna. Nosotros estamos, es que aquí se nota el inconformismo de la gente. En estas 11.962 firmas se ve el inconformismo realmente de la ciudadanía de la ciudad de Tuna, donde vimos que estuvieron muy activos y participativos en la recolección de firmas. Una temporal llamada Servigusto, ubicada en la ciudad de Bucaramanga. El representante legal, don Álvaro Soto Calderón, y don Daniel Marín nos contrataron acá para hacer la parte logística, el acompañamiento por parte del DANE. No se nos ha resuelto a ninguna de las personas aquí a nivel Boyacá los respectivos pagos, donde todos demuestran su inconformismo, la falta de seriedad de esta empresa, porque realmente los pagos no han sido cancelados. Mi contrato estaba por 10 días por un monto de 400.000 pesos. Habían otras personas que era menos tiempo, eran 5 días, los pagos iban a ser por 200.000 pesos. Habían otras personas que era por 7 días y los pagos se iban a realizar por 280.000 pesos. Pues la semana pasada yo tuve comunicación con el señor Álvaro Soto, le hice la sugerencia de una manera cordial y gentil de que qué estaba pasando con los pagos, y él alude que la empresa DANE no les había cancelado. Yo personalmente estuve aquí en el DANE Tunja y ellos me dijeron que ya les habían cancelado. Entonces no sabemos realmente quién dice la verdad y quién dice mentiras. Gracias a Dios y afortunadamente, de los 5 departamentos donde aún no se ha presentado, digamos, ningún desenlace fatal con el tema de líderes y lideresas de derechos humanos. Por eso queremos anticiparnos al tema, porque también tuvimos conocimiento por parte de la Defensoría del Pueblo de algunas personas que han sido, digamos, amenazadas. Entonces nos sentamos y estamos ya armando un plan de contingencia. De hecho, no ha llegado ningún tipo de denuncia a la Fiscalía, entonces la Fiscalía sin denuncias no puede actuar. Entonces lo que queremos es empezar a desentrar un poquito de esas amenazas o de esas supuestas amenazas que existen, cuáles definitivamente son a líderes y lideresas que tengan que ver con temas de derechos humanos y en realidad si existen o no dichas amenazas. La policía ecológica, haciendo las diferentes rondas en los diferentes sectores del área metropolitana, ubican estos animales al interior de la plaza de mercado del municipio de Samacá. Inmediatamente procedemos a incautarlos para dejarlos a disposición de Corpo Boyacá, con el ánimo precisamente de proteger el medio ambiente, proteger la fauna y flora, y el llamado es a la comunidad precisamente cuando ubiquen, identifiquen estos escenarios en diferentes sectores, poder proceder de conformidad para recuperar la tranquilidad de esos animales. Es una mala práctica, desafortunadamente, que se da en diferentes partes del territorio, pero ahí está la Policía Nacional con sus grupos especializados precisamente conservando y preservando la fauna y flora del país. En breve, seguimos con 7N Noticias. En agosto, el plan para ti y tu familia es asistir a Expo Boyacá 2018 del 3 al 7 de agosto en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Podrás disfrutar de todos los productos de nuestros expositores y las diferentes actividades culturales y artísticas. Deleítate en nuestra sección especial de Café de Boyacá. Participa en el sorteo de un vehículo 0 kilómetros solo por asistir a la feria. Entrada gratuita.
Conozca los servicios que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja le ofrece. Venta y recarga de extintores, botiquines, señalización, kit de carreteras, elementos de seguridad industrial, equipos contra incendio y venta de soda. Encuéntrenos en la Avenida Universitaria 5385 o en la calle 22, número 622. Domicilios al 316-695-3843 o al 740-0092. Y no se preocupe por parqueadero, los almacenes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja cuentan con un espacio exclusivo para su comodidad. Avium Tunja, un éxito total en ventas. Ya empezó su construcción en la calle 18, número 1140. Un proyecto estrato 3 con apartamentos desde 147 millones y la mejor comodidad. Construye, impulsa Colombia. Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la Torre 3 y 4 y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Gol MSI o una moto Kinco Twist 0 kilómetros. Avium Tunja es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que, como tú, están construyendo su propia historia. Continuamos con 7N Noticias. Solicitarle a los particulares que en la medida de lo posible no traigan sus vehículos al centro de la ciudad, pues para evitar este tipo de congestiones. Que tengamos paciencia, que estamos organizando la ciudad, que estamos organizando y recuperando el centro histórico para hacerlo mucho más asequible, con una movilidad en favor de los peatones y de la discapacidad, que lo que queremos es esa recuperación de nuestro patrimonio y que por lo tanto tengamos unos días de paciencia mientras hacemos la intervención especial de la carrera novena, que hemos tomado todas las medidas de tránsito para que las personas que deban ingresar hacia la carrera novena lo puedan hacer desde la calle 18 o desde la carrera octava. Y toda la rama judicial, no va a haber ningún tipo de intervención sobre la carrera novena, luego podrán acceder perfectamente a los parqueaderos de la rama judicial. Ya se informó a la gobernación y se informó a la DIAN para que en esos días pues no traigan sus vehículos al centro de la ciudad. Iniciamos obras de la ampliación en infraestructura del colegio Confavoy, en el cual actualmente tenemos 800 estudiantes y nuestra meta es seguir creciendo. Actualmente estamos brindando hasta grado octavo, ya el próximo año abrimos noveno y así vamos creciendo hasta llegar al grado 11. Esta infraestructura va a llegar para ampliar nuestra capacidad de número de niños que tenemos actualmente y es una inversión importante que el Consejo Directivo y nuestro director ha visionado en la ciudad de Tunja para llevar mayor educación y de calidad, que es lo que representa y ha identificado a los colegios Confavoy últimamente. Esperamos la entrega de estas instalaciones a partir del mes de enero del año 2019 para hacer uso, con una inversión aproximada de 3 mil millones de pesos. Los afiliados a la caja de compensación, categoría A y B principalmente, que son los que mayor cantidad de estudiantes tenemos actualmente. De septiembre y de octubre nosotros abrimos las preinscripciones y estarían pendientes. A través de nuestras redes sociales estaremos informando. Bien, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja le está apostando a educación definitivamente de calidad que impacte en los diferentes sectores sociales, industriales, productivos, económicos de la región. Muestra de ello es la creación y el lanzamiento de un nuevo programa para la Seccional Tunja denominado la Facultad de Ingeniería Industrial. Es un programa totalmente novedoso que le apuesta al apoyo al sector industrial de la región. Es un programa de 8 semestres académicos que ya tuvo su aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional y que el próximo jueves estaremos lanzando oficialmente a la comunidad. Tendremos invitados bastante importantes de la región, empresarios, académicos también de la Universidad Santo Tomás en el país que vienen a acompañarnos y que, bueno, pues quiere presentar a la comunidad la posibilidad de ofrecer un programa como ingeniería industrial para poderlo estudiar en un tiempo corto como lo es 8 semestres. Avium Tunja, un éxito total en ventas. Ya empezó su construcción en la calle 18, número 1140. Un proyecto estrato 3 con apartamentos desde 147 millones y la mejor comodidad. Construye, impulsa Colombia. Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la Torre 3 y 4 y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Gol MSI o una moto Kinco Twist 0 kilómetros. Avium Tunja es tu hogar, un estilo de vida para
para aquellos que, como tú, están construyendo su propia historia. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.